Vamos a aplicar la herramienta de escala en fusión 360. El ejemplo lo vamos a ver con este interruptor y la herramienta de escala la ubicamos en modificar escala. Yo tengo el acceso directo en la barra de herramientas. Este interruptor lo saqué del catálogo online de Macmaster. Para utilizar la herramienta de escala, uno debe ocupar una parte, en este caso el interruptor, con medida de referencia. Quiere decir que yo podría agrandar o disminuir la escala de un objeto. En este caso vamos a disminuir la escala de este interruptor, pero a través de una referencia. Ejemplo, para ello voy a ocupar, con la herramienta de medir, en este caso voy a ocupar una arista que mide 7,4 milímetros de longitud. Ahora, si yo lo quisiera disminuir, esa arista de 7,4 a 7 milímetros, yo debo dividir 7 dividido por 7,4 para poder sacar el factor de escala. Entonces, 7 dividido por 7,4, ahí me da el factor de escala. Este factor lo vamos a copiar. Entonces, ahora, lo vamos a escala, seleccionamos todo, en este caso, componente. Y acá tenemos dos tipos, que sea uniforme y no uniforme. Vamos a trabajar con la primera. El factor de escala es, es el que sacamos de la calculadora. Ahí se ve que disminuyó. Okay. Entonces ahora deberíamos medir la misma arista, pero esta vez debería tener la medida de 7 milímetros. Entonces, vamos a medir. Y ahí están los 7 milímetros. Entonces, así podemos trabajar con el factor de escala disminuyendo al factor que nosotros determinemos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.